Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa El Resaltador, en donde habitualmente, los días viernes, tratamos de repasar los principales hechos de los últimos días. En este caso, hoy miércoles, hemos decidido hacer un especial del Resaltador para hablar de lo que ha ocurrido en Viedma y Patagones los días 23 y 24 en el marco de lo que se ha conmemorado el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y una entrevista precisamente vinculada con este día tan importante, feriado nacional en nuestro país, en eh, conmemoración de aquel inicio del año 1976 de la última dictadura cívico-militar aquí en la Argentina. Mirta Mártaras. Será quien va a ser entrevistada por nuestro compañero Néstor Buzo. Seguramente muchos habrán podido participar de la charla que dio Mántaras en el curso, invitada por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado en el marco de lo que fueron las actividades llevadas a cabo en la Semana de la Memoria. Y otros la reconocerán por el acompañamiento que brindó a familiares y víctimas de los juicios que se desarrollaron también en eh, Bahía Blanca y en donde hay vecinas y vecinos de nuestra ciudad en donde tuvieron que prestar su testimonio. Ella es especialista en justicia militar y legislación en derechos humanos y sobre eso va a conversar con nuestro compañero Néstor Buso en lo que será la segunda parte del resaltador de hoy. Pero queremos comenzar con lo que ocurrió en Viedma, la capital de la provincia, el día 24 por la tarde, ese día de sol. De Arcoiris, de algunas lluvias también, en donde se llevó adelante una concentración de la que participaron muchísimas personas y, casi sobre el final, la lectura de un documento que fue eh, leído por integrantes de la Asociación de Familiares, pero que recibió el acompañamiento de múltiples organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos y políticas eh, también que eh, adhirieron a este documento con críticas muy duras al gobierno nacional. De esta forma se leía en la Plaza San Martín el último 24 de marzo. La dictadura genocida del, te del 76, con la doctrina de la seguridad nacional en la mano, construyó el denominado enemigo interno para justificar sus crímenes. En el gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos, esas acciones son reeditadas e instaladas en la sociedad como entonces a través de operaciones mediáticas y judiciales. El nuevo enemigo interno lo constituyen los opositores a este gobierno, los que alzan la voz, los que resisten el avance de las políticas neoliberales, sindicalistas opositores, trabajadores despedidos, mapuches. Feministas, líderes políticos, periodistas, los pobres, criminalizando la protesta social. ¿En qué democracia la policía remete a balazos contra legítimas protestas? ¿En qué democracia se criminaliza la, la pobreza? ¿En qué democracia el, el Estado ordena eliminar toda voz oposita, opositora? ¿En qué democracia hay presos políticos? ¿En qué democracia se asesina por la espalda? Se ahoga en un río. Santiago, Rafita, Facundo, presentes, ahora y siempre. Verdad y justicia por Atahualpa, por Daniel Solano, por todos los nuestros. Libertad a Milagros Salas, ya, y a todos los presos políticos. Libertad de expresión y de prensa, no al apagón informativo, censura y persecución de trabajadores. Basta de demonizar y estigmatizar a nuestros pueblos originarios. Repudiamos todo pacto de ajuste y represión del gobierno provincial con el gobierno nacional. La RAP no existe, señor Belaquilet. Lucharemos, lucharemos y defenderemos siempre la escuela pública. No al cierre de escuelas. Reivindicamos y sostenemos la lucha de los trabajadores. Basta de guerra externa. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre. Y un hecho que sin lugar a dudas repudiamos desde NTV y desde Radio Encuentro también tiene que ver con lo que ocurrió el último viernes en eh, Carmen de Patagones, mientras se desarrollaban allí las actividades organizadas en el marco de la Semana de la Memoria en la Plaza 7 de marzo. Hubo momentos muy emotivos en donde, por ejemplo, se recordó, y lo hizo el propio Oscar Meilán, el momento en que fue detenido, el primero de diciembre del año 76, y en el lugar en el que fue detenido eh, por eh, fuerzas paramilitares. En ese momento eh, se vivieron momentos de mucha emoción, como así también cuando se homenajeó y se recordó a el querido Tato Osorio, en este caso, en eh, el escenario de los Ojos, ubicado allí muy cerca de la costanera. Del lado de Patagones. Y el hecho repudiable y el hecho que han, eh, queremos destacar y repudiar además eh, con, esta, con, con especial énfasis tiene que ver con lo que ocurrió en la plaza 7 de marzo, cuando niños y niñas comenzaron a pintar pañuelos blancos en homenaje a las madres y a las abuelas en esa plaza ubicada frente a la municipalidad de Viedma. Se acercaron efectivos policiales, seguramente muchos y muchas habrán podido ver los videos que eh, rápidamente circulaban por redes sociales. Efectivos policiales que querían impedir que se lleve adelante ese acto que formaba parte de lo previsto en el marco de la jornada especialmente organizada por SUTEBA, por la CTA y por la Escuela de Arte Arcides Valletti en eh, Patagones. Eh, se intentó impedir eh, la pintada de los pañuelos, no se logró afortunadamente, pero hubo amenazas por parte de los efectivos policiales de llevarse detenidas a las personas que estaban llevando adelante. Este homenaje a abuelas y a madres, allí en la plaza de el, del Partido de Patagones, en la plaza de la principal ciudad del Partido de Patagones, que es Carmen de Patagones. Al día, pocos días después, pudimos compartir un momento de análisis con Andrés Amoroso del SUTEBA y con Nicolás García de la CTA, quienes volvieron a repudiar aquello que claramente esa orden que cumplían los policías, orden que surgió de la Municipalidad de Patagones por parte del Intendente José Sara, quien además justificó este accionar de los efectivos aquella tarde del 23 de marzo último. Eh, una actividad que se hace en todas las plazas, de todos los pueblos, de todas sí. las ciudades de la República Argentina, eh, en las plazas principales, que es el homenaje y el recuerdo a, a abuelas y madres de Plaza de Mayo, con la pintada tradicional del panuelo. ¿no? En esto nosotros lo habíamos propuesto justamente que lo hagan los alumnos, así que había muchísimos niños ahí, allí pintando y bueno, ¿no? viene la, la policía a, a, bueno, a manifestar y a querer sacarnos, la verdad que también, y esto lo, lo decimos de una manera bastante prepotente, ¿no? porque también, eh, además de, de, de lo ilógico inentendible que venga la policía a impedir que se pinten panuelos, digo, y esto lo pongo entre paréntesis porque así fuese, con pintura al agua, en el piso, digamos. ¿no? Cuando vamos, cuando instalamos el recuerdo... Cuando queremos eh, expresar una obra de arte en, en, en la vereda que, que, que instala esto históricamente, que alguien, el desafío es que alguien lo vea y, 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 y bueno, lo asocia que hubo un genocidio, viene una persona y dice que ensuciamos y otra persona viene a violentar. Es una situación, es una disputa de sentido lo hemos hecho en otros momentos de la historia. Ahora es un momento de la historia más desafiante y más lo tenemos que hacer. Sí. Porque cuando nos dicen que ensuciamos, nosotros tenemos que decir lo que estamos eh, diciendo. Es no, no, no borremos los hechos graves de nuestra historia, porque pueden volver a pasar. Hay otros países en donde ocurre. España tuvo 500.000 desaparecidos y como si nunca hubiera pasado. Claro. Eh, Turquía, con el millón, el genocidio uh -huh. de los armenios. Nosotros tuvimos 30.000 desaparecidos, no es el único genocidio de la historia. Uh -huh. y, y, y cada situación trágica de esta tenemos eh, eh, el deber de instalarlo. Entonces, pues bien, quedó en evidencia lo que hizo el intendente al eh, darle la orden al policía porque el intendente estaba en el municipio a 30 metros de donde estábamos nosotros y lo que hizo el policía violentando gente que lo vivió con el cuero eh, dan cuenta de lo que de, de lo que es para ellos este genocidio entonces nosotros tenemos el deber somos muchos somos docentes muchos otros o, o, otros trabajadores pero el deber de decirle a la sociedad nuestra tarea es re, es mantener la memoria viva y los pañuelos están para eso Y desde su tema se elaboró un video en donde se pone de manifiesto cuáles son las pintadas que repudia y que reprocha el intendente José Luis Ari, cuáles no. Como por ejemplo las de su campaña para ser electo intendente durante el año 2015, que en algunos casos continúan todavía en Patagones. Contra esas pintadas nadie dijo nada así contra la pintada de los pañuelos. Por eso queremos compartir. Esta, este video que ha eh, confeccionado el equipo del de SUTEBA el sindicato de trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. Está, me tengo que llevar a la gente que está oficial, oficial. a la comisaría porque sí. es un delito flagrante. Sí señor policía pudiera aclarar como se dice lo que acabaron de advertirnos recién que podían hacer causas penales no sé cómo se dice denunciarnos por pintar la vereda esta pintura de la vereda sale con agua lo que no va a salir es la lucha de la memoria la verdad y la justicia a eso no vamos a renunciar nunca Vamos a presentar ahora la entrevista que nuestro compañero Néstor Busso realizó a Mirta Mantaras hace algunos días cuando estuvo de visita por la capital provincial, sumándose a las actividades organizadas en la Semana de la Memoria por diversas organizaciones de nuestra ciudad que fueron convocadas por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado en la Comarca. Esto es lo que nos dejó para compartir la especialista en justicia militar y legislación en derechos humanos. Hola amigas, amigos. Bueno, hoy eh, en la entrevista que eh, realizamos semanalmente, estamos con una abogada, Mirta Mántaras, que ha... Trabajado durante varios años eh, ya en los procesos judiciales eh, que tienen que ver con el genocidio que sufrimos eh, argentinas y argentinos. Ha escrito un libro justamente sobre eso, el genocidio en Argentina. Es especialista, ella dice, en justicia militar. No sé si hay justicia militar, pero bueno, eh, eso es todo un tema. Y, y bienvenida, Mirta. Gracias, gracias por venir. Eh, y entonces, vos estás desde el inicio de todos estos procesos, treinta años, treinta años, que en el origen eran en la justicia militar, esa justicia militar, ¿no? Que claro. pretendía juzgarse entre ellos eh, las sí. atrocidades que cometieron durante la dictadura, pero que después pasó a la justicia, a la justicia. Al Poder Judicial. O sea, verdaderamente. verdaderamente. Claro, porque el, el, el gobierno eh, para, para conciliar eh, mandó el expediente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el de la Junta Militar, esa claro. A la, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que era el tribunal para juzgar a los oficiales superiores. Uh -huh. Porque en el ámbito militar no se juzga todo junto ni se mezcla nada. Cada cual tiene su casta, los sí. estatus. Entonces, los oficiales superiores. Como ellos dijeron, después de tener el expediente de un tiempo, dijeron que no había delito, que en realidad había que investigar a las víctimas a ver qué hicieron para merecer algún tipo de represalia que imagínense, Armulio Bárbaro, porque nadie creía en el Tribunal Militar, salvo claro. el gobierno de Alfonsín, con buena fe, por supuesto. En el inicio del gobierno de Alfonsín. Que en el inicio del gobierno de después fueron eh, fue el gran juicio, la causa 3 el juicio claro. a los comandantes militares, y ahí la primera gran condena. Claro, la primera gran condena que recorrió el mundo. Uh -huh. Porque primero recorrió el mundo porque la palabra desaparecido se escribía en castellano. Claro. No había antecedentes. Claro. La Alemania nazi, decreto Noche y Niebla, dice, marcharán en trenes hasta Alemania y nunca se sabrá. Su destino, mm -hmm. o sea que tenemos antecedentes de los nazis. Bueno, ese juicio, eh, ese juicio significó el, el saber conocer sí. al menos parte de los horrores que se habían sí, vivido. Sí. Después hubo años de impunidad, eh, con, con algunos juicios por la verdad, que eran ahí un engendro sí. como para ir haciendo algo mientras tanto, eh, hasta llegar a la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Y ahí se inician verdaderamente los procesos en el Poder Judicial, ¿verdad? Se reabren. No, se reabren. Se, se, cuando, cuando se dictó esa sentencia tan importante mundialmente uh -huh. y nacionalmente, se, se, se estableció que si bien se juzgaba a pocas personas, porque eran la, las juntas militares, la primera y la segunda claro. junta en realidad. Había mucho, ele, muchos elementos que servían para, para juzgar a los inferiores de los comandantes. Por eso pasa al Poder Judicial de cada, donde estaba el asiento de cada cuerpo de ejército. Uh -huh. <coughs> Por eso no está el asiento del Cuerpo Quinto, le toca a Bahía Blanca. Nosotros arrancamos con la Cámara Federal de Bahía Blanca, uh -huh. que nosotros en realidad tuvimos suerte, porque era una Cámara con jueces que realmente comprendieron lo que, lo que estaba sucediendo con estas cosas, que la gente hasta que no tiene el expediente no sabe este que cómo es realmente la situación. Y ellos fueron bastante muy meritorios, porque en primer lugar abrieron las puertas para que nosotros podamos estar en las indagatorias. Vos actuabas como abogada de, de la, las víctimas. De las víctimas, claro. Uh -huh. En estos juicios, el acusador es la víctima. Y en otro, bueno, en estos juicios es como una especie de fiscalía el papel de la víctima. Entonces, nosotros actuamos bueno, y En ahí, Bahía Blanca, una fiscalía que fue activa y ejemplar, ¿no? Como Primero con Cañón, Cañón claro. y después eh, sí. con los que lo siguieron. Bueno, y entonces esa, esos jueces. Primero que nos abrieron las puertas, te decía, porque nos dejaron entrar a las indagatorias, que uh -huh. en otros juicios no dejaban entrar uh -huh. a los abogados a la indagatoria, lo cual fue muy bueno para nosotros. Después fueron los únicos jueces del país que declararon la inconstitucionalidad de la ley de obediencia de vida. Uh -huh. Hicieron lugar a un pedido que yo efectué y, y me hicieron lugar un expediente abierto uh -huh. a ese efecto. O sea, que ha tenido a mucho mérito. Y además tuvimos mucha suerte también porque el declarante principal en esta primera etapa fue el general Vilas, que vino con dos eh, eh, valijas llenas de papeles diciendo que él acató los reglamentos militares, por lo tanto no tiene responsabilidad y que por eso los trajo. Uh -huh. Y nos trajo el plan del ejército. Es la primera vez que tenemos... Un plan del golpe militar con todos los golpes que ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 86. 86, sí. o sea, el inicio a, a, cuando la empezó. Democracia. Pero después, en el, en el 87, o sea, cuando estábamos con estas indagatorias, uh -huh. que estuvo un mes Vila declarando, y, que, y esos documentos fueron muy útiles para nosotros, y se los llevamos a Garzón. Yo se los llevé en persona a los documentos. Este, a, la, a, la, a toda la referencia de los documentos que trajo Vilas. Uh -huh. Él los acompañó y realmente me parece que después lo querían matar porque no dio el plan del ejército. Bueno, entonces este, ahí sale la ley de obediencia de vida. La única cámara del país que se opuso a la, a la obediencia uh -huh. de vida fue la de Bahía Blanca. Uh -huh. Entonces, Entonces un camarista en Córdoba, el doctor Rodríguez Villamizar no, votó en contra y, y, y renunció porque la, el resto de la cámara el, en realidad el que el, había uno que estaba pero que era que era un juez de primera instancia el que el que también acompañó uh -huh. no sé si estaba otro no, pero pero la cámara la federal cámara, fue sí. un tribunal que estaba juzgando uh -huh, uh -huh. a los que seguían del estamento inferior de la junta uh -huh. o sea muy importante claro. Esta cámara además hizo lugar a considerar la presunción de muerte, porque la presunción de muerte es como cuando hay una catástrofe, por ejemplo, inundaciones o, uh -huh. o se estrella un avión sí. en el medio de los Andes, de los Andes cosas así sí. que no se puede identificar a las víctimas o no se puede encontrar a las víctimas. Uh -huh. Porque la, la, los desaparecidos entraban y entran, está así en la justicia, en la categoría de privación de la libertad. Claro. Máximo seis años, como seis años para la separación de, de personas. Uh -huh. Entonces bueno. ellos aceptaron la presunción legal de la muerte presunta, uh -huh. que hizo dos cosas muy valiosas. Claro. Sale la ley de obediencia de vida, se cierra todo. Ahí se paralizó todo, menos por la años. búsqueda de niños. Pero, claro. ne, pero como se había paralizado lo otro, yo estaba en abuela, eh, este, íbamos a la búsqueda de niños y no nos daba obliga a nadie, claro, a ser sincero. Claro. Entonces ahí empezó la justicia, la justicia de la, de la pública. Empezaron todos los escraches, los las inscripciones en las paredes. Fue una actividad vertiginosa, claro. al punto que una madre, la Carmen Lapacó, que falleció hace poco tiempo, uh -huh. planteó a la Corte Interamericana que si bien no se puede condenar, queremos saber. La verdad. Claro, y de ahí surgen los juicios y por la verdad. Y ahí surgen los juicios por la verdad que fueron muy importantes también. Claro. Porque nosotros, gracias a esos juicios por la verdad, nos enteramos finalmente quién era uno: el, el jefe militar, no el jefe de inteligencia, el jefe militar de la escuelita, que era el Laucha. Y uh -huh. nos enteramos porque lo dijo él. Bueno, y para ir a, para ir avanzando en el tiempo. Después vino Kirchner. Después llegó el gobierno de Kirchner y la cuando anulación de las Kirchner, leyes. De... Cuando vino mm. Kirchner, él expresa realmente lo que los, los, los movimientos de derechos humanos sostenían. Los, los movimientos de derechos humanos sostenían que no podían pararse los juicios porque esto estaba en las comisiones, pero él dice, él da una, una una, toma una decisión de la política de Estado, dice que tienen que anularse esas leyes, porque esas leyes siempre fueron nulas. Entonces interviene el Poder Judicial, interviene el, 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 el Congreso. Sí y el Ejecutivo, y se abren los juicios claro, nuevamente. Se anulan esas leyes de impunidad. Se, y se anulan las leyes se a, de impunidad. Se inician los juicios. ¿Vos Pero santuás? con una política de Estado, mm, claro, porque claro, hay que implementar medios. Claro. Siempre que alguien dice, ay, esta ley maravillosa, sacó esta ley maravillosa, y no implementa medios, por ejemplo, el caso de las mujeres. Claro. El caso de las mujeres. Dicen, ay, porque la mujer cuando el marido le pega, tiene que denunciar. Ah, ¿y dónde están las casas para claro. alojarla? Hay que implementar medios. Claro. Lo que tuvo de, de Virtuoso Kirchner fue que fue, aplicó una política de Estado donde a, este, proveyó el, el, los fondos para que haya función en las fiscalías, funcionen en las ayudantías, estén integrados los tribunales, que es todo un tema. Claro. Bueno, y una vez que se reabrieron las causas, ya no se reabrieron con las cámaras federal como antes. Sino que ella fue cada uno a un lugar. Viedma vino acá, Viedma, uh -huh. la, 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 la jueza. Claro, todo estaba en Bahía, claro. pero acá vino a Viedma porque intervino en varias cosas la jueza de acá. Después, eh, en Neuquén, que, no, que no, no, no se habían hecho juicios nunca en Neuquén uh -huh. antes, se abrieron los juicios orales. Entonces, se abrieron los juicios orales en los lugares. ¿Dónde habían desaparecido las personas? Uh -huh. ya que se abrieron muchos juicios. Claro, en claro. un Por ejemplo, en una provincia podía haber cuatro o cinco juicios orales. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuál es la situación eh, eh, en este momento? ¿Se avanzó mucho? Bueno, hubo, no, no, no. Hubo se cientos de condenas eh, y, y, y hay muchas pendientes todavía. Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahora? Bueno, se avanzó mucho, hubo muchas condenas condenas firmes, otras condenas que no quedaron firmes, quiere decir que no llegaron a la última instancia. Claro. Por ejemplo, a la casación penal. Uh -huh. Y si no llegan a la casación penal y la persona se muere, se muere impune. Claro. Entonces, por eso teníamos que, nos, nosotros trabajábamos con, con, con procesados que eran más grandes, uh -huh. pero eran más grandes, pero ¿por qué? Porque se tomaron 16 años de ventaja. En esos 16 años aquellos subtenientes y tenientes se convirtieron en... en Coroneles. Generales, no teníamos ninguno, pero coroneles, todos sí. eran coroneles. Habían este, educado a sus hijos, eh, enviado a las universidades claro. y habían funcionado como una familia mm. honorable. Sí. Esos 16 años fueron mm. fueron muy... Este, perjudiciales para, para nosotros y uh -huh. para la justicia y fueron muy beneficiosos para los militares que los sufructuaron claro. cuando nosotros venimos y, y ya teníamos también más elementos nosotros teníamos mucho más eh, categorización del delito de lesa humanidad, que es ya uh -huh. o sea que aunque pasen 100 años bueno, no van a estar vivos, pero mientras estén vivos tenemos derecho a perseguirlos claro. y ahí hubo un trabajo muy bueno este trabajo que se hizo en muchos lugares, este fue un trabajo muy bueno, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo de los testigos, de los que estuvieron cautivos, de aquellos que habían estado dejados de la mano de Dios, porque vinieron las leyes de impunidad que eran nulas, que todos sabíamos que eran nulas, acá pudieron ir a decir la verdad, pudieron reclamar Uh -huh. presentar sus pruebas y lograr condenas a prisión claro. perpetua en delitos que se siguen cometiendo, no es que se cometieron hace 40 años, porque siguen sin decir dónde están esos desaparecidos, Muchísimos. esas personas que hicieron desaparecer o que mataron o, no, eh, exactamente, no. así es que así, se siguen cometiendo, si ellos no, se siguen, no, no, no se siguen haced de cuenta que se siguen cometiendo porque no prescriben, claro. siempre los podés claro. discutir. claro Siempre los podés plantear. Si el, si, el, si el imputado está vivo, vos le podés decir si sí, esto hizo esto, esto y esto. Pero además, el silencio de ellos es que, el, el problema que tenemos: es que no encontramos los niños. El silencio de ellos es que no encontramos los cuerpos de los desaparecidos. De algunos sí, gracias al equipo de antropología forense, uh -huh. pero, pero no, no es lo que ellos, ninguno vino a decir están enterrados. Uh -huh. Nadie. Fue un pacto de silencio. Bueno, durante varios años, el año, los años del kirchnerismo, como parte de la pesada herencia quizás, se, se eh, el la estado la pesada herencia eso es una infamia. Claro. Bueno, pero digo, eh, en el, 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 el herencia también es que el estado aportó muchos elementos. Para eh, facilitar las pruebas, para de, facilitar documentación, para investigar en organismos oficiales, eh, ¿qué pasa hoy con, con desde, desde la llegada del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, en realidad el gobierno no facilitó las pruebas, Ajá. porque las pruebas siempre tuvimos dificultades para que los organismos oficiales, Ministerio de Defensa en concreto, nos mande las pruebas. Uh -huh. Las pruebas las conseguimos, te digo, que con bastante pulmón uh -huh. y con bastante trabajo colectivo. La implementación de medios es que nos dio los tribunales posibilidades de que los tribunales puedan funcionar bien. ¿Ya si acá ¿Vos agarraste una hoja del, del funcionamiento judicial y, el, y todos le faltan jueces, le faltan claro. secretarios, le faltan recursos? Bueno, eso se logró y se logró hacer justicia en muchos casos, pero yo casi que te diría que falta casi la mitad. Hay Algún, una vez que se muere el procesado, por ejemplo, ya no se, se terminó, se terminó el claro. juicio contra él. O sea que también cuando se mueren los procesados, los juicios se cierran claro con relación a ellos. ¿no? Sí. Y, pero ha sido una, una, en este momento nosotros necesitamos que el gobierno mantenga, bueno, digamos su palabra, porque no mantiene ninguna palabra, pero bueno, este que, pero que por lo menos no entorpezca lo que está armado. Lo que estaba armado, porque por ahí no se cubren las vacantes, o ahí pasan cosas raras. Y ahora quieren hacer un indulto generalizado. Es imposible indultar un delito de lesa humanidad. Entonces, ahora corre que hay que, hay, que, que hay que indultarlos. Eh, una señora, la señora Carrió, republicana, dice ella siempre que fue, ha dicho eso. Ha dicho que, 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 que bueno, que son viejitos. Decir que son viejitos, sí, ya sabemos que son viejitos. Y otras personas que no llegan nunca a la cárcel porque las matan antes también podrían haber sido viejitos. Pero ¿cómo va a decir una diputada eso? Es una afrenta una la, a, la, a, la, a, la, a la condición republicana. Uh -huh. Pero bueno, o sea que no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder. Pero me parecería razonable que con los juzgamientos se continúe porque es un imperativo, un imperativo legal. Bueno, claro, también muchas muchos imperativos legales no se cumplen, meten un, un juez de la Corte Suprema de Justicia por la ventana. Pero bueno, en esta, en este estado de, digamos, como un poco de caos judicial, porque hay un caos judicial, uh -huh. eso que te interesaba a vos, mirá, lo que está pasando ahora, yo te digo que nunca lo vi. Estos jueces que están actuando, nosotros que les hemos criticado a los menemistas, a los que, a los, bueno, hay algunos que todavía están, pero, pero hay un, una situación de caos muy grande, uh -huh. hay mucha presión, sobornos. Este... Hay muchos juicios por delitos eh, del terrorismo de Estado, delitos de, de lesa humanidad, secuestros, torturas, asesinatos que están pendientes, van a seguir. Bueno, nosotros... Exigimos que sigan, uh -huh. porque los organismos de derechos humanos y la política de derechos humanos, yo creo que el gobierno tiene que saber que es intocable. Ahora, uh -huh. eso que es intocable, también es intocable las leyes laborales, que son una tradición en la, en la Argentina, y resulta que vinieron uh -huh. eh, lo, los gobernadores a, a empujar a, a los senadores y levantaron la mano. Esto es increíble y además es una sesión nula, porque el representante del pueblo tiene que expresar la voluntad del pueblo. ¿Cómo van a ir contra los jubilados y las leyes laborales? Es imposible. En este país es el país más sindicalizado del mundo, uh -huh. el nuestro. No se puede ir contra esas leyes laborales y contra los viejos realmente. Hay que ser canalla. Entonces esa presión tan importante que ellos ejercieron en la sesión misma y en una actitud de violencia, porque la violencia moral que le imponían a los... hace que se anula, porque el representante tiene que tener discernimiento, intención y libertad, que son los componentes de la voluntad para la ley. Uh -huh. Como son los componentes para la, de la voluntad para la ley, ahí no había libertad. Ni había intención. Y no sé si algunos hasta podían no tener discernimiento. Entonces es nulo porque no se expresó la voluntad. Es como si vos vendés una casa y cuando vas a la escribanía se expresa tu voluntad con alguien que te está poniendo un, un revólver en, en la espalda. Uh -huh. Es nulo por eso. No hay voluntad. Y bueno, yo creo... Que esto, eh, se, en las fuerzas, yo, no, yo en realidad no confío mucho en que los gobernantes puedan acceder a la claridad en relación a estos temas, ni, ni, a, ni a los temas económicos que son los fundamentales. 100 años de deuda externa tenemos. Entonces, no creo que ellos puedan acceder a la claridad. La presión popular, la gente en la calle, la prepotencia de los cuerpos en el reclamo, esa... Es la forma en que los argentinos nos manifestamos siempre. Tenemos que poder vernos en la calle, intercambiar nuestras opiniones en la calle, estar cantando en la calle. Porque la lucha por nuestros derechos, de la, por la legitimidad de la lucha de los maestros, de, de todos los que tenemos más o menos pendiente en la sociedad, en la parte económica, en la sociedad, eso requiere lucha y lucha en los espacios públicos, intercambios, abrazos entre nosotros para reconocernos como, como iguales en una misma intención libre, ella, de, de, de conseguir que nuestro país funcione como tiene que funcionar un país rico que tiene poco, poca población, mucha extensión, mucha tierra fértil, tiene este, agua y tiene, y tiene recursos... Este, energético, como un país así, va a estar como estamos hoy. Mirta, gracias, gracias por los 30 años de lucha en la justicia y por esto, hay que seguir. Claro. Y lo vamos a hacer. Bueno. Agradecemos a nuestro compañero y por supuesto a Mirta Mantas, que tuvo la generosidad de conversar algunos minutos con NTV, con Radio Encuentro y compartir su visión respecto de lo que se está atravesando por estas horas en materia de derechos humanos en el país y en la región. De esta manera, finalizamos este programa especialísimo del Resaltador, en donde tratamos de hacer un resumen de los principales hechos ocurridos en el marco de la Semana de la Memoria y especialmente los días 23 y 24, Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Nos vamos a reencontrar el viernes con un nuevo resaltador ya, el resumen de lo que ha dejado, lo que va a dejar seguramente esta semana. Esperemos que tengan un buen descanso. Nos reencontramos el día viernes.